a todos y a todas. Egun on guzti hoi, Euskadiko Eskeraren gazten kideak, PSEko kideak, lagunak, eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Beti esaten dugun bezala, giro berezia dago arrotasunaren eta emozioaren artean, urtero gure sortzaileari Tomas Meaberi egiten diogun omenaldian gaur hemen omentzen ditugun ideien arrotasun eta emozio bardina, pertsona bat baino gehiago, haren ideiak eta balioak baitira derion urtero omentzen ditugunak. Aurten gainera,

como valenciano que eres, pues un cariño que queremos personalizar en ti hoy. Gracias, por supuesto, a la Agrupación Socialista de Derio y a Alpi por, por acogernos en, en vuestra casa y por conseguir que, como, como todos los años, sea también la nuestra, la de todos los que estamos aquí. Y muchas gracias, eh, en primer lugar, al, al Vicelenda socialista del Gobierno Vasco, a Miquel Torres, que normalmente eh, sabéis que, que suele participar eh, aquí y que además hoy está también como exsecretario general, lo que me aprovecha para, para vincularlo también con los exsecretarios generales de Juventud y Socialistas de Euskadi que, que nos acompañan y a los que quiero también agradecer su presencia. Como cada año, las Juventudes Socialistas de Euskadi, junto con el Partido Socialista, hemos venido a Herio a recordar, a, a homenajear a la figura de quien fundara nuestra organización hace ya 121 años, Tomás Meave. Un hombre valiente, un hombre decidido que murió con apenas 36 años, pero que en esa corta y también intensa vida fue capaz de poner los pilares de, de un movimiento político juvenil que ha llevado su historia y su legado hasta nuestros días, que creció y se asentó a lo largo y ancho de España y al que hoy representamos aquí orgullosos y orgullosas. Lo hemos dicho en otras ocasiones, pero conviene siempre recordarlo: que a Tomás Miave lo homenajeamos en realidad por mucho más que por haber fundado las Juventudes Socialistas. Lo homenajeamos sobre todo por la profunda admiración que seguimos sintiendo hacia las ideas que él defendió a un precio enorme, que incluyó la cárcel, que incluyó el exilio, la ruptura de, de sus relaciones familiares. Unas ideas que fueron el eje sobre el que él hizo pivotar y desarrolló su acción política y la de esta organización política juvenil, que es la más antigua y la más importante de este país. Esas ideas, sus ideas, son el motor que mantiene viva su memoria e imperecedero el compromiso, el valor y la determinación que él plasmó en aquellas primeras juventudes socialistas. Tomás mea ekintza politikoa hiru ardatz nagusitan oinarritu zen. Lehenik eta behin langileen eskubideen defentsan, patroi edo nagusien zapalkuntzaren aurrean. Mea be klaseen arteko borroka mundua eraldatzeko eta bidegabekeriekin amaitzeko tresna gisa ikusten zuen bigarrenik antiklerikalismoan edo elizari kritikan. Langileen sufrimenduari bizkarra emoteagatik, haien hipokresiagatik eta bidegabekerien aurrean etxipena baino ez sustatzeagatik. Eta azkenik nazionalismoari kritikan. Nazionalismoa burgesa zelako, burgesiatik sortua eta burgesiaren interesei erantzuten zuelako. Sustrai xenofoboa zuelako nazionalismoa eta oraindik duelako. Nazionalismo guztiak xenofobiatik jaio baitira eta pertsona guztien gizarte garapenerako eta berdintasunerako ostopoa zelako. Ikus daitekeenez, ideia horietako asko zoritzarrez gaur egun ere aplika daitezke. Un repaso a la obra política de Meave, prolífica especialmente en lo que eh, respecta a artículos de opinión, permite advertir eh, que tenía un carácter fuerte, comprometido, decidido. Las palabras que Tomás legó para la posteridad en esos escritos, palabras contundentes, fieras, duras, incluso, cuando se trataba de criticar eh, a, a sus tres grandes bestias negras, ¿no? el, la clase alta o el poder económico, el clero y el nacionalismo, dejan entrever algo poderoso, una fuerza, un fuego, una pasión, que son en realidad indisociables de esta organización. Se trata... Es cierto, de palabras muchas veces descarnadas, pero cargadas de una enorme dignidad y, sobre todo, de una enorme razón y de una enorme humanidad. Muchas de las críticas que me ha realizado al poder económico y al nacionalismo, que en la mayor parte de su obra aparecen indesociablemente unidos, son aplicables también hoy. En uno de sus artículos más conocidos, titulado «¿Qué es la patria?», y dirigido a aquellos nacionalistas seguidores de Sabino Arana, Tomás decía lo siguiente. Paso a, a leerlo. Patria es una palabra muy elástica se la puede comparar con las velas de un barco que se hinchan por donde se las sopla. Patria, dicen unos, es el lugar en el que hemos nacido. Si no es más que eso, es una cosa inofensiva, un simple vocablo. El hecho de nacer en cualquier pedazo de tierra nada obliga. Un individuo no responde de haber nacido en Vizcaya, en Polonia o en China. En algún sitio ha de nacer y ha de vivir. Una cosa es la atención especial que manifestamos al lugar en el que hemos nacido o vivido cierto tiempo por las afecciones que poseemos en él o porque atrae a nuestra memoria mil recuerdos de nuestra existencia. Y otra muy diferente, el concepto estrecho de patria, deducido por algunos tan grotescamente del simple pedazo de tierra sobre el que nacemos. Esto es clarísimo, pero hoy las cosas más claras os sacan de quicio a los nacionalistas. Así nos vemos obligados a aguantar con toda paciencia vuestra idolatría grosera que pretende. De ser poética y no consiste más que en la veneración de cachos de, terce, de, ter, de corteza terrestre. 120 años después de estas palabras, en pleno 2024, y sospechosamente después del ciclo electoral que hemos afrontado recientemente, el nacionalismo vasco parece empeñado en enredarse y enredarnos en batecas terminológicas sobre significantes vacíos, al insistir constantemente en dos cuestiones retorcidamente introducidas dentro del necesario proceso de reforma del Estatuto de Guernica, el reconocimiento nacional y la bilateralidad con el Estado, con la sombra siempre alargada del mal llamado derecho a decidir de fondo, que ha vuelto a resurgir en las tres juntas generales traído de la mano de Bildu. Estos conceptos que nos presenta el nacionalismo vasco y que podemos llegar a visualizar como aparentemente flexibles en su significado, en cuanto a que este parece depender un poco de, de cada uno, ¿no? de cada individuo, de cada opción política, de lo que cada opción política les quiera dar, un poco haciendo esa comparativa con lo que Meave eh, llamaba las velas que se hinchan por un lado u otro en función de dónde viene el viento, no son de ninguna manera tan difusos ni tan etéreos para ciertos partidos con capacidad hegemónica para imponer su visión. Y por mucho que disimulen, podemos tener por seguro que tanto el PNV como EH Bildu los visualizan como la llave que abre la puerta a otros escenarios que solo tienen como destino la ruptura, la confrontación social y la división de la sociedad vasca en dos mitades. Pero quizá lo peor de todo es que los partidos nacionalistas se empeñan en dirigir el debate político hacia esos términos a pesar de los grandísimos retos que afronta en términos de igualdad socioeconómica la sociedad vasca y muy particularmente la juventud vasca. Por eso, las Juventudes Socialistas de Euskadi defendemos que no tiene sentido hablar de nación o de bilateralidad mientras la edad media de emancipación es de, de la gente joven es en el País Vasco de 30 años, mientras casi el 20% de los niños y adolescentes vascos, es decir la friolera de casi 66.000 personas se encuentran en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social, mientras las colas en Osakidecha siguen siendo aún demasiado largas o mientras no se ha alcanzado todavía realmente la, la igualdad real entre hombres y mujeres. Queda mucho trabajo por hacer en Euskadi, demasiado, como para poner el foco político y el foco de la gestión en otras cuestiones que no son sino demandas ficticias de una sociedad inexistente, ya que nada importan a la mayoría de la ciudadanía vasca. Ante esto. Las Juventudes Socialistas de Euskadi elegimos seguir siendo vanguardia. Y ser vanguardia en Euskadi hoy pasa por no convertirse en adoradores de cachos de corteza terrestre, como decía Meave, sino en defender que nuestra patria es el reflejo decidido de los miles de voluntarios veinteañeros que han llenado las calles arrasadas de los pueblos valencianos para limpiar calles, casas y negocios. Que nuestra patria es el arrojo de los estudiantes que pararon las universidades estadounidenses para denunciar la connivencia de su país con el genocidio palestino. Que nuestra patria está aquí y está en cualquier sitio donde un joven alce la voz por una causa justa, sea esta la lucha contra el cambio climático, la lucha por la igualdad, por los derechos de las minorías o por los derechos sociolaborales. Que nuestra patria, en definitiva, no lo olvidéis, no tiene límites, no tiene fronteras, porque nuestra patria es la igualdad, nuestra patria es la justicia social y nuestra patria es la lucha por la libertad. Defender esa idea es ser hoy en Euskadi vanguardia, defender esa idea hoy en Euskadi es la mejor manera de seguir homenajeando a Tomás Meave. Aquí hay hoy personas que llevan afiliadas a Juventud Socialista de Euskadi pocos meses, pocas semanas, incluso hay algún compañero por ahí que lleva apenas una semana con nosotros. En vosotros, especialmente, que recién entráis a formar parte de esta organización, que dais ese paso tan importante de afiliaros. Sigue viva la fuerza de MEAVE. A través de vosotros viven unas ideas, un valor y una determinación que se articula en torno a una organización que habrá pasado por mejores y por peores momentos, pero que hoy crece vigorosa, fuerte y ejerce como nunca despacio para la juventud progresista de izquierdas, que sabe que el presente no se conquista tras las pancartas, los lemas y las ideas vacías, sino remangándose, trabajando y proponiendo medidas reales, efectivas, posibles y llenas de ambición. Voy a acabar. Como hice el año pasado, con una fábula de Tomás Meave, no os preocupéis, no la voy a leer, la voy a sintetizar en un par de frases. Eh, esta fábula habla, Meave habla de un labrador que pasa las horas bajo el sol simulando sembrar la tierra, pero sin hacerlo realmente, motivo por el cual todos los que pasan a por alrededor lo toman por loco y se ríen de él. A esas personas que se ríen les dice Meave: Bienaventurados aquellos que, aún con las manos vacías, aman y siembran a puño lo que solo está en sus mentes. Es probable que no haya una metáfora más bonita que esta para describir lo que son las juventudes socialistas. Un conjunto de hombres y mujeres jóvenes, a veces locos y a veces espléndidamente lúcidos, que siembran en la tierra más agreste los valores y las ideas de justicia social y de igualdad que llevan en su mente, para que, al llegar la nueva primavera, sigan floreciendo con fuerza las rosas rojas de la igualdad y de la libertad, las rosas rojas del socialismo. Nada más por mi parte. Muchas gracias, compañeros. Os dejo con Víctor Camino. Compañeras y compañeros, eh, estimado Pizel Endacari, estimado Eneco, estimado Gabriel, compañeras y compañeros de las Juventudes Socialistas de Euskadi, para mí este homenaje es un regalo, un, un inmenso regalo que supone volver a los orígenes de lo que es una organización centenaria histórica que tiene como tarea la misma con la que empezó, que es intentar solucionar los problemas del mundo globales locales para conseguir que prime la igualdad veréis quiero empezar también teniendo un recuerdo con mi tierra con valencia hace dos semanas padecimos una de las peores catástrofes como sociedad fruto de unas inundaciones que nadie que pues al final podemos mitigar parando las consecuencias del cambio climático van a continuar ocurriendo pero la diferencia es cómo reaccionamos ante las catástrofes y, sobre todo, cómo reaccionamos para levantar de nuevo Valencia. Por eso quiero reivindicar las ideas de Tomás Meave, de las Juventudes Socialistas y del Socialismo Universal, para que la igualdad impregne la reconstrucción y reparación de todos los proyectos de vida de Valencia, de mi tierra, y también de todas las personas que necesitan la ayuda de la política, del socialismo y de la igualdad, para que el futuro sea mejor. Comentaba que quien pierde los orígenes pierde la identidad. Y recordar es volver al corazón. Es una palabra de, del latín no que significa volver a pasar por el corazón. Y hoy estamos en el corazón de las juventudes socialistas. En un momento en el que se centraliza toda la información y parece que esto es una batalla de ping-pong entre Madrid y otros territorios, hoy nos encontramos aquí en Deusto, en Euskadi, para poder reivindicar lo que es esta organización. Que vertebra toda España, que vertebra todo el país. Con la bandera de la igualdad, sabiendo que nada es igual que hace 100, 200 años. Pero sí que teniendo claro que la idea de progreso ha conseguido que seamos mejores. Desconfiad siempre, y os lo digo de corazón, de aquellos que intenten tener nostalgia de tiempos pasados. Porque en el pasado no había la situación que tenemos hoy de reducción de pobreza, de reducción de las desigualdades de intentar conseguir una sociedad más feminista, en la que el hijo del trabajador y la trabajadora pueda llegar allí donde quiera. Nos encontramos ante las mismas adversidades que comentaba y escribía Tomás Meave en ese periódico, en esos escritos de lucha de clases. Porque fijaos, igual ahora no estamos todos los jóvenes y las jóvenes en fábricas, pero sí que estamos en oficinas que requieren la misma atención para conseguir que no salgamos de ellas con esos problemas de salud mental que antes eran físicos, pero que ahora también agravan las condiciones físicas de los trabajadores y trabajadoras jóvenes que necesitan mejores condiciones, mejores salarios y, por qué no decirlo, una reducción de la jornada laboral. Tomás Meave ya la reivindicaba en ese entonces y toda la lucha sindical compartida con el socialismo, también con el Partido Socialista, es un ejemplo de lo que tenemos que hacer ahora. También la desinformación. Y me permitiréis también detenerme en, un, en uno de los grandes retos que vamos a tener como organización juvenil, pero también como ideología. En un momento en el que se controlan los medios de comunicación, en el que hay una clara tendencia a conseguir que eh, las ideas de extrema derecha o fanáticas sean las que aparecen las primeras en el timeline de esas redes sociales de las que algunos quieren huir, pero yo invito a quedarse y todos me podréis entender. Ahí también tenemos que volver a Tomás Meave. Porque él puso en marcha, lucha de clases, una tirada, un periódico, unos escritos que intentaban combatir toda esa lucha que había también en esa guerra cultural, que también no ocurría en esa época. Una lucha en la que querían imponer un marco en el que los señoritos y los hijos de los señoritos eran los que tenían que controlar siempre la información y el poder. Y con eso establecían marcos que hacían que la derecha siempre ganase. Frente a eso, frente a la lucha de clases, de tomás meave nuestro compromiso en la reactivación de todos esos focos y todas esas ideas para conseguir que no nos robe nadie nuestra expresión y que no la controle nadie que ningún presidente autonómico o presidente autonómico pueda hacer base o en base a sus subvenciones a medios privados la forma de intentar acomplejarnos lo decía antes la, la compañera en, en una fábula que, que hablaba de, de, todo, de todo aquello de, del, del, del ánimo indomable que tiene que tener nuestra, nuestra organización. Y para mí es fundamental intentar conseguir esa, esa frase o esa idea que comentaba también el secretario general Gabriel, de que la posición como, como vascos, en este caso como socialistas o como valencianos, no es excluyente, es inclusiva. Es intentar hacer del socialismo internacionalismo, de que las juventudes del siglo XXI. Sepan volver a recordar y volver al corazón del socialismo, que es humildad. Fijaos, en un momento en el que hay tanto egoísmo, en el que el neoliberalismo nos induce a meternos en cápsulas en la que todo el mundo parece tener razón, nosotros y nosotras enarbolamos la bandera de la humildad, de la humildad para no tener indiferencia ante nada. Para sufrir cuando vemos que la transformación digital a veces deja atrás a mucha gente que quiere trabajar con derechos para trabajar también en que un joven y una joven tenga la capacidad de emanciparse como decíamos de trabajar y de consolidar esas ideas que hagan que simplemente vivamos mejor. Esta organización vertebra España con la misma convicción y la misma humildad y la misma lucha que comenzó Tomás Meave lo hace de la manera o de la mejor manera posible, enfrentándose siempre a las luchas internas y externas, intentando sacar adelante un proyecto de país. Un proyecto de país que habla en primera persona del plural, un proyecto de país que intenta conseguir esa consigna que, que os decía antes, en la que eh, seamos capaces de poner bien arriba el ánimo indomable y, y tirar para abajo a los angustiadores de madrecitas obreras. Esa frase era de Tomás Meave y continuamos. Igual, y con esto acabo, compañeras y compañeras. Nos quieren acomplejados y acomplejadas. Aquí lo sabéis bien, en Euskadi, pero en toda España pasa lo mismo. Nos quieren acomplejados y acomplejadas aquellas personas que no conocen lo que es la humildad y que únicamente quieren sacar beneficio de la política. Que no están para el servicio público, que están para servirse a ellos mismos. Que frente a la catástrofe, la peor catástrofe que sufre mi tierra, se salvan ellos, como vimos ayer. Al presidente Carlos Mazón y dejan en la estocada a muchas familias valencianas. Y contra eso tenemos que rebelarnos. Yo hago una llamada a rebelarnos. Con la bandera de la humildad, de la libertad y también con la bandera de la buena gente. Nosotros no somos de su mundo. Somos de un mundo que intentó hacer posible que una persona naciera en el código postal que naciera pudiera llegar a donde quisiese. Y con ese espíritu que inauguró Tomás Meave, Intentamos humildemente y responsablemente llevar a, a nuestras espaldas esa lucha de tantos gigantes y tantas gigantes que ha hecho que estemos hoy aquí. Muchas gracias y sigamos manteniendo vivo el espíritu de Tomás Meave y el espíritu de las juventudes socialistas. Os dejo con el secretario general, cuando Cuandueza. hoy Buenos días a todos y a todas. Es tradicional también que el paso de un avión interrumpa las alocuciones de este acto. Es un acto en el que nunca falla ningún detalle y este también forma parte de la idiosincrasia de esta celebración. Como decía, en un hoy, buenos días a todos y a todas. Escaricasco, Gabriel, Escaricasco, Víctor, evidentemente yo. Tampoco quiero dejar pasar la oportunidad para iniciar mi intervención mandando un fuerte abrazo, todo nuestro ánimo y ofreciendo nuestro corazón, nuestra cabeza y también nuestras manos a ese pueblo hermano que es el pueblo valenciano. Estos últimos días he tenido ocasión de hablar con muchos compañeros y compañeras de aquella tierra, algunos incluso de mi época de militancia en juventudes y, desde luego, nos transmiten esa angustia de estar viviendo momentos absolutamente devastadores. Por tanto, nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestro ánimo y también nuestro empeño en todo lo que sea el dar impulso a políticas que faciliten la vida de esa tierra y de esa gente en estos duros momentos estará con ellos. Víctor, trasládales nuestro más cariñoso y fraternal abrazo. Un año más nos volvemos a reunir aquí, en, en Derio, en una cita que es absolutamente obligada en el calendario de los socialistas vascos para recordar la figura de ese socialista imprescindible que es Tomás Meave. Una persona que fue, que sigue siendo clave, no solo en el socialismo vasco, sino en el conjunto del socialismo español. Una persona que supo ver con claridad la importancia, la relevancia de la juventud en política ese semillero, esa savia nueva por la naturaleza de alimentar y de seguir refrescando las ideas, los ideales, los principios, las políticas socialistas. Para eso fundó unas juventudes socialistas aquí en Bilbao que pronto se extendieron como la pólvora por el resto de España. Los que me conocéis sabéis que guardo un inmenso cariño a mi etapa de militancia en las juventudes socialistas de Euskadi y también de España. Sabéis de sobra que me encanta recordar esa andadura, esa etapa de mi vida socialista. Me siento tremendamente orgulloso de aquellos momentos, de aquella militancia, pero sobre, sobre todo me siento tremendamente orgulloso del conjunto de aquella organización. Fue, desde luego, una etapa muy difícil, fue una etapa muy dura, fue una etapa muy complicada y, sin embargo, fue una etapa. Muy bonita porque fue una etapa muy de verdad. Lo tenemos que decir alto y claro. Nos jugamos la vida porque así fue. Alguno incluso estuvo a punto de perderla. Renunciamos a vivir una de las etapas, por no decir la etapa más bonita de nuestra vida, quizá la mejor. Y lo hicimos por nuestro compromiso con esta tierra, pero sobre todo por nuestro compromiso con nuestras ideas, con nuestros principios, con nuestros valores y con el partido. Fue una entrega, fue una dedicación, fue un compromiso total, con mayúsculas, con la política de verdad. Todo eso, desde luego, frente a una mayoría que decidió pasar de puntillas o en silencio en aquel tiempo, o lo que es peor, con una parte de la sociedad que participaba de ese hostigamiento a las juventudes socialistas. Y lo hicimos porque había razones, porque había razones de peso para estar ahí, para comprometerse de esa manera tan total y absoluta. Yo decidí y entendí dar ese paso como un compromiso con mi tierra, con la paz y con la libertad, como muchos de los que hoy aquí nos acompañáis. Y desde luego que tuvimos la suerte de que existiesen las juventudes socialistas para no hacer solos. Aquel camino. Allí forjamos amistades que van a durar para toda la vida. Juntos nos mantuvimos firmes, pese al dolor, frente a la angustia, frente a la rabia, defendiendo la alegría. Y desde luego conseguimos convertirnos y ser una familia, una gran familia socialista. Con Juventudes fuimos creciendo, fuimos adquiriendo responsabilidades. Fuimos convirtiéndonos en lo que hoy somos como políticos, pero muy por encima de eso como personas. Hoy las amenazas que vivís, afortunadamente, son otras muy distintas, aunque los retos, desde luego, no son menores que los de aquella época. Asistimos a un auge de las derechas reaccionarias que la pasada semana tuvo uno de sus puntos álgidos con la victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos. Ese ha sido el último grano de arena en esta montaña que ya adquiere grandes proporciones. Un ascenso amparado en la trampa, en la mentira, en los bulos, en la desinformación, como comprobamos un día sí y un día también aquí en España. En el fondo, en el fondo, es esa vieja lucha por aumentar a poder, el poder a costa de los que menos tienen, a costa de los que más sufren. Y cuando alguien se atreve a gobernar para mejorar el bienestar del conjunto de la ciudadanía y las condiciones de vida de quienes menos tienen, cuando alguien habla de justicia social o de igualdad, esa derecha reaccionaria se activa, se activa enormemente para agitar e intentar confundir a la sociedad. Nosotros, las y los socialistas, nos hemos atrevido a llevar adelante todos los gobiernos en los que estamos implicados. Trabajamos por y para el conjunto de la sociedad sin hacer ningún tipo de excepción. Y, desde luego, ponemos en marcha políticas que son reconocibles y reconocidas. Reconocibles porque todas las políticas que impulsamos desde los gobiernos, y lo estáis viendo en el Gobierno vasco, de la mano de los cinco consejeros y consejeras socialistas que hay en ese Gobierno, que son perfectamente reconocibles porque tienen un marcado carácter y sello progresista y socialista. Y también son reconocidas porque, tal y como indicaba ayer el último sociómetro del Gobierno vasco, la gente valora nuestra acción de Gobierno. La gente valora. Nuestro trabajo. Y por eso somos el único partido que aquí en Euskadi crece en los tres territorios y puede aumentar, puede seguir conquistando muchos más terrenos de los que actualmente tenemos. Si subimos, es porque nos, los ganamos, nos lo ganamos a pulso. Si la sociedad cree en nosotros, es porque estamos haciendo bien las cosas, porque pensamos en ellos y en ellas sin excepciones. Y por eso nuestros adversarios no soportan que estemos gobernando. No soportan que estemos en todos los gobiernos. No soportan que estemos en el gobierno de España, ni en el gobierno de Euskadi, ni en los gobiernos forales, ni en tantos y tantos ayuntamientos. Han llevado incluso su rabia a lo más alto, a Europa. Están poniendo en riesgo incluso la estabilidad, la fortaleza, el consenso sobre el que se basa el proyecto europeo. Esta derecha española que cada vez se distingue menos de Vox de la ultraderecha, esta derecha ultra que la podemos llamar así sin ningún tipo de complejos, es capaz de lo que sea con tal de destruir el gobierno. Son capaces incluso de ir hasta las más altas instancias a hablar mal de su país con tal de destruir a este gobierno. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de alguien como Núñez Feijóo? ¿De verdad es eso lo que se merece la ciudadanía española? ¿De verdad un tipo con esos principios y esa falta de sentido de la responsabilidad está capacitado para aspirar a liderar un país? Desde luego que no. Esto no es lo que se merece absolutamente nadie. Y aquí, más cerca, en nuestra tierra, en Euskadi, tampoco vamos a poder contar con el Partido Popular absolutamente para nada ni en las negociaciones que ahora están en marcha para los presupuestos, ni en las negociaciones que también están en marcha para impulsar una reforma fiscal que pretende ser más progresiva y más progresista. Desde luego, yo siempre he preferido no descartar absolutamente a nadie en ningún tipo de negociación. Los socialistas nunca actuamos con ningún tipo de sectarismo, pero en este caso va a ser el propio Partido Popular el que se autoexcluya. Van a decidir una vez más dar la espalda a medidas que van en favor de nuestros jóvenes, que van en favor de nuestros mayores, que van en favor de la mayoría social, de los trabajadores y trabajadoras de este país, de nuestras pequeñas y medianas empresas. ¿Y sabéis por qué? Porque esa gente no les interesa. Esa no es su gente. Trumpismoa praktikatzea nahiago duen eskuin bat jasan behar dugu. Bere diskurtzoa gezurretan oinarritzen duena, baita valentzia jasan duen egoera lasgarrietan ere. Egia esan, ezin dute jasan sozialistok inon gobernatzea. Ez dute jasaten gure keska langile klasearen bizibaldintzak hobetzea izatea. Eta horregaitik, baster guztietara eramaten dute gorrotoa baita Europako erakundeetara ere ezin dugu eser espero Alderdi Popularraren aldetik azaldu egin beharko dute zergatik bastertzen duten beraien burua denetik eta zergatik nahiago dute Madrilgo Diazaiusoren politika ekonomikoak esartzea Euskadiren gizarte ongizateari laguntzea baino eta EH bilduk ere azaldu beharko digu zer esan nahi duten denetarako balio dieten egiturazko aldaketekin. Errealismoarekin jokatu behar dugu beti. Den denok, beraiek baita ere. Hala ere, otegi eta txandian hori keskatutagoa ikusten ari gara rol protagonista bat aurkitzeko bidean zoritzarrez. La derecha baska no está, ni está, ni se le espera. ha renunciado a aportar nada porque solo tienen como objetivo aquí en Euskadi también destruir a cualquier gobierno en el que estemos los socialistas. Lo confiesan sus más altos mandatarios y además nos cuentan que en esa batalla todo, todo vale, hasta la más absoluta y burda mentira. Entre tanto, los dirigentes de H. Bildu siguen sin asumir que los vascos y las vascas les dieron su papel protagonista en la oposición y no en el Gobierno. Y son incapaces de asumir ese papel. Desde luego, las urnas les situaron donde les tenían que situar y a nosotros también nos situaron donde nos tenían que situar, que es al frente, que es impulsando políticas progresistas dentro del Gobierno. Van intentando ir por ahí de algo que verdaderamente no lo son. Mirad, EH Bildu tiene una gran oportunidad de demostrar que pueden ayudar. Ahora tienen la oportunidad de hacer una oposición responsable, sin ningún tipo de tacticismos, pero son incapaces, demuestran día a día que son incapaces. Ahora es el momento de tener altura de miras y de hacer política con mayúsculas. Ahora es el momento de bajar a la realidad, de bajar la política a tierra. ¿Para qué? Para colaborar, para mejorar Euskadi para mejorar la vida de la ciudadanía vasca. Pueden empezar por los presupuestos y seguir por la reforma fiscal que hemos presentado recientemente, en la que ya hemos dicho que los y las socialistas nos sentimos muy reflejados, que la gente ve claramente que esa reforma fiscal tiene el sello y tiene el lápiz de los socialistas perfectamente incorporada en la mayoría de las medidas que ya hemos presentado. Es una reforma progresiva que se traducirá en que pagarán más los que más tienen. Es una reforma progresista que va a permitir avanzar en cuestiones fundamentales que nos preocupan a todos y a todas, pero, pero fundamentalmente a vosotros y a vosotras, a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes. Son medidas fiscales que están orientadas a apoyar vuestra emancipación, relacionadas muchas ellas con la vivienda, para favorecer que el parque público de alquiler, por ejemplo, se vea claramente fortalecido a través de esas políticas fiscales. Es una reforma que recoge muchas otras propuestas, como las encaminadas a potenciar la innovación y la competitividad, a impulsar la transición verde, la eficiencia energética, las energías renovables o a conseguir la igualdad real y efectiva para favorecer la conciliación, el acceso al mercado laboral o a proteger a las personas más vulnerables, sin olvidar en ningún momento su objetivo fundamental, servir para apuntalar y fortalecer nuestros servicios públicos. EH Bildu tiene ahí la oportunidad de demostrar que son capaces de olvidarse, al menos por un momento, de sus ensoñaciones independentistas para preocuparse por el bienestar de una mayoría de este país. Avanzar, progresar, ayudar, ser solidarios, proteger, eso es una verdadera reforma fis fiscal. Esa es la reforma fiscal que hemos impulsado los socialistas. Esos son los presupuestos en los que el Partido Socialista ha participado activamente y en los que el Partido Socialista tiene un peso específico. Esa es la apuesta del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra. Eso es lo que verdaderamente hace y construye País. El país que ya estáis disfrutando, que ya estáis construyendo vosotros y vosotras que sois el futuro de este país.